Andrés danza y corazón, cumbre de valor. ¿Cuándo y en qué condiciones se produce el encuentro entre Andrés Guacurarí y José Gervasio Artigas? Bueno, este, ahí también tenemos, este, tenemos dos hipótesis, ¿no? Eh, que yo la llamaría la del encuentro temprano o ...el encuentro tardío... Eh, ...indicaría que Andrés... ...abandona este... ...Santo Tomé... Eh, ...siendo un niño todavía... A, ...no sé, a la edad de los 10... ...de los 11 años... Eh, ...en busca de mejores... Este, ...mejores condiciones de... ...de, de vida... De, de, este, ...y emigra... ...hacia digamos... Este, ...la zona de, de la Banda Oriental... ...llegado a la Banda Oriental, bueno, ahí... Eh, eh, digamos, esta, establecería contacto con, bueno, con José Gervasio Artigas, indicaría que este, Andrés y Artigas se conocieron eh, digamos, allá por el año 1811, 1812. Tiene más, este, más sensatez o más coherencia la, la hipótesis que eh, se conocieron cuando Andrés este, todavía era, eh, era un niño.